El Vido Carlos Carrascosa cumplirá su prisión domiciliaria en una casa de tres ambientes, ubicada en una isla del centro urbano Barrancas de Escobar, Cube, un barrio privado de 80 hectáreas ubicado a la vera del río Luján, aunque con la tobillera electrónica solo podrá moverse dentro de la vivienda y en el perímetro de su jardín con pileta. En el barrio hay guardería de lanchas, un muelle de cortesía, una confitería, dos canchas de tenis y una de fútbol, pero Carrascosa no podrá disfrutar de nada de esto. El régimen de prisión domiciliaria que le fue impuesto con tobillera o pulsera electrónica solo le va a permitir moverse dentro de la casa y de los límites del jardín, según confirmaron a Telam fuentes judiciales. La casa está construida en el lote 307 de una de las tres islas que componen el barrio. Tiene una sola planta, techo de chapa, dos dormitorios, un living-comedor y un jardín con pileta. Esa isla del Cube está rodeada por un lado por las aguas del río Luján y por el otro por uno de los lagos artificiales y solo se accede por un puente donde hay una guardia permanente de la prefectura naval.